tarde. Es que se trataron muchos temas hoy en la reunión de 6 a 7. Vamos a informar sobre la organización de los festejos por la independencia de México. Lo que se va a llevar a cabo el día 15, el grito, la independencia, y el desfile del día 16. Entonces, se ha integrado un comité con este propósito, van a explicarles en qué van a consistir estas celebraciones. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, le pedimos a Zoé Robledo que nos explique cuál es el programa. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y a todos. Hace ya algunos meses, varios funcionarios tuvimos el honor de recibir la encomienda del presidente de México para coordinar las actividades de las conmemoraciones de nuestro pasado, de nuestra historia, con el objeto de que a través de una comisión interinstitucional se fortalezca el papel de la historia en la vida pública de México. El día de hoy, precisamente, en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha de hoy, de 3 de septiembre, se crea esta Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Está integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, el Sistema Público de Radiodifusión, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto tiene relevancia en nuestra actualidad, en el momento político que vivimos, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación, la historia no solo es generadora de identidad, sino también es una pieza clave para conocer nuestro pasado y conocer así al pueblo de México, la historia como guía que orienta el camino que debemos seguir. En ese sentido, la comisión se ha dado a la tarea de elaborar un programa de actividades para conmemorar uno de los procesos más importantes de nuestra historia, la independencia nacional, los próximos 15 y 16 de septiembre. Esta festividad, esta conmemoración será diferente a años anteriores porque rescata la importancia de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, mostrando la diversidad cultural del pueblo de México, con un sentido cívico profundo, acorde a la relevancia de la fecha y del momento que estamos viviendo. Si podemos pasar a la presentación. Se trata para el domingo 15 de septiembre, en el marco del Grito de la Independencia, un festival denominado Culturas de México, un evento en el que hemos invitado a representaciones de las 32 entidades federativas del país. Son casi 1,000 artistas que se presentarán en el Zócalo capitalino, con diferentes números que muestran la riqueza cultural y las tradiciones de nuestro país. Por primera vez, el Zócalo va a ser la sede de una manifestación artística sin precedentes por la inclusión de las representaciones de los estados. Esto nos va a permitir enaltecer la unidad derivada del Pacto Federal. Va a ser transmitida por los medios públicos a través del Sistema Público de Radiodifusión a partir de esa hora, de las cuatro de la tarde. Y se ha planteado que se pueda hacer el día de hoy aquí por parte de la ayuda de los niños gritones de la Lotería Nacional, un proceso de insaculación del orden. ¿A qué se refiere esto? Que el orden en el que se van a presentar desde las 4 de la tarde y hasta cerca de las 10 de la noche, pues no sea a partir de un criterio alfabético, sino que este se sortee, ya que es normal, todos desean estar más cerca de la hora del grito, y para no privilegiar a nadie, pues que sea la
pues la diosa Fortuna la que decida eso. En ese sentido, en un momento más, aquí ya nos están acompañando los niños gritones de la Lotería Nacional. Otro elemento novedoso de esta conmemoración tendrá lugar con la transmisión de un programa de carácter histórico sobre los orígenes de diversas manifestaciones sociales y políticas que motivaron el movimiento de independencia, así como el grito del 15 de septiembre. Es una suerte de gran clase pública sobre la independencia nacional que se transmitirá en el sistema público de radiodifusión a partir de las 10 de la noche. Es parte del programa de una cadena nacional organizada por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Público de Radiodifusión. Al finalizar este evento, este programa histórico y educativo, el presidente de México llevará a cabo el tradicional grito de independencia a las 11 de la noche y posteriormente se va a contar con un concierto de la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, el CECAM de Santa María Tlahuitoltepec de Oaxaca, que estará presentando un número y el espectáculo de fuegos pirotécnicos. El CECAM tiene un propósito, el de desarrollar una educación y formación musical con principios comunitarios para consolidar las bandas filarmónicas de los pueblos mijes y de otros hablantes indígenas. Por eso se promueve el valor cultural como el centro en la importancia de esta festividad. La velada del 15 de septiembre la vamos a concluir con un concierto en el que participarán también el mariachi conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y posteriormente una cantante emblemática y de verdad extraordinaria, Eugenia León, que amenizará con un programa para cerrar la noche con la verbena popular y amenizada por la original banda El Limón. Eso es en respecto al programa del 15. El 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile que recuerda la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México como símbolo del fin de la lucha de independencia. Aquí también hay algunos elementos nuevos, novedosos, para contar con un desfile cívico-militar. En el desfile, organizado por la Defensa, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, se destacará el papel que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas y por primera vez se incorporará a la Guardia Nacional. Asimismo, se ha invitado a algunos de los cuerpos civiles de seguridad, cuyo modelo es homólogo al de nuestra Guardia Nacional, tales como Argentina, Chile, España, Italia, Portugal y Polonia. Una aportación adicional de nuestras Fuerzas Armadas será la incorporación y la representación de las tres transformaciones previas nacionales, la independencia, la reforma liberal y la revolución. Estos contingentes van a contar con carros alegóricos en los que se escenificarán los momentos más significativos de cada uno de estos procesos fundamentales de nuestra historia nacional. También habrá un contingente sobre las acciones que el gobierno de la Cuarta Transformación ha emprendido para lograr el desarrollo con bienestar para los mexicanos que menos tienen. Un aspecto relevante y novedoso de este desfile es que por primera vez también va a contar con la presencia de 32 representaciones culturales y artísticas, las delegaciones que estarán un día antes en la Plaza de la Constitución para que acompañen el desfile y estén representados también los estados. Es la instrucción y el deseo también de la comisión que estas fiestas patrias nos permitan reflexionar sobre la fuerza de la historia y de la diversidad cultural de nuestro país para conseguir un mejor futuro. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues esto es el programa. Sí. Pues de una vez. Agradecemos mucho a los gobiernos estatales de manera especial a los gobernadores, a la gobernadora. Adelante. Buenos días. Buenos días, licenciado Prieto.
Sí, va a haber una otra actividad el día 15 en Los Pinos. Alejandra Fraustro va a explicar. Buenos días, señor presidente. Gracias. Efectivamente, por primera vez en la historia se abren Los Pinos el 15 de septiembre para conmemorar la independencia. En este caso, pues tuvimos contratado a un artista que perdió la vida, Celso Piña. Iba a presentarse en Los Pinos y se va a hacer un homenaje a su historia y a su trayectoria en este espacio. Desde la una de la tarde habrá programación artística con distinta presencia de músicos de Tierra Caliente, de músicos de distintos estados, y vendrán pues parte de los músicos que trabajaron y su grupo, La Cumbia para el Mundo, La Ronda Bogotá, La China Sonidera, sonideros de distintas partes del país. Vendrá la familia de Celso Piña y estaremos homenajeando antes del grito de la independencia a este artista que estaba preparando un programa especial para esta ocasión. Los Pinos se abrirá a la una de la tarde, repito, y concluirá el programa antes del grito para que la gente que esté allá pueda asistir al Zócalo. Asimismo, estarán las pantallas para la transmisión de lo que sucede en este espacio, donde las culturas de México y la mayor riqueza que tenemos, la diversidad cultural de México, estará presente, y agradecemos también a las autoridades culturales de todos los estados que nos permiten tener expresiones extraordinarias en el orden en el que se acaba de sortear. Verán manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el momento de la independencia, como los Diablos de Tlalnepantla, de Guerrero, o distintas danzas como la del venado, los quetzales de Puebla, marimbas con niños de Chiapas. Hay una diversidad extraordinaria, que esa es la riqueza de nuestra cultura, de nuestras culturas, y pues por primera vez lo verán en esta celebración de la independencia. Y es singular que justamente antes del grito, Guanajuato, donde justamente sucede el grito de independencia, sea quien la última representación. Muchas gracias, presidente, es todo. Muy bien, pues si hay preguntas sobre este tema, sí. El festejo al interior de Palacio. ¿Qué vamos a ver en los balcones? Se acostumbraba que estuvieran los del gabinete, el cuerpo diplomático. ¿Va a tener una cena especial, presidente, o solo con su familia va a estar aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ingresar los medios de comunicación? Si nos pueden detallar, por favor. Sí, se determinó que la fiesta, la importancia, esté en el Zócalo, esté afuera. El grito se celebrará de manera regular con el presidente y la presencia del cuerpo diplomático, efectivamente, y de integrantes del gabinete y además invitados, será solamente en una convivio, digamos, en el patio central. No es una cena, no es un banquete, simplemente son aguas, no, porque son aguas frescas en vitroleros de sabores varios y nada más. Es algo que estamos privilegiando, lo que ocurre afuera. La fiesta es hacia afuera de Palacio, y desde luego pues la intención es que también se pueda seguir en la cadena nacional que se está organizando y la transmisión que desde las 4 de la tarde tiene el SPR. En los balcones, no. Digamos, eso va a cambiar. Pues. Así es, sí, no habrá presencia en los balcones. Maestro, okay. Así es. Buenos días, Rocío Méndez, Noticias MMS. Maestro Sobe, dado que nos están planteando que va a haber festividades en Los Pinos y también en la zona centro de la capital de la República, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con seguridad, con transportación? Porque entendemos que si después del grito viene en concierto, ¿qué va a suceder con el servicio del metro, con otro tipo de asistencias? Gracias. Hemos estado coordinándonos de manera permanente con el gobierno de la Ciudad de México,
con el sistema de transporte colectivo, con el metro y con todas las la parte de protección civil y de seguridad. También se ha determinado que pues desaparezcan este asunto de los arcos metálicos y las cosas que de repente hacían la presencia de las personas en Palacio Nacional algo como muy, muy restrictivo. Se están tomando en cuenta todas las medidas de seguridad y de protección civil normales, regulares, y también eso ocurrirá de manera regular. Se está planteando un horario también extendido del metro, pues, para que la gente pueda acceder aquí a la Plaza de la Constitución. Tradicionalmente muchas familias empiezan a llegar alrededor de las 2, 3 de la tarde. Nosotros esperamos con la difusión del programa de Culturas de México la asistencia sea igual a esa hora, porque a partir de las 4 empezará el programa de Culturas de México. Es un programa, por cierto, que hay que decirlo, estará en escenarios no simultáneos, son secuenciales, pero sí son dos escenarios para que tenga un buen ritmo, además de una narración histórica que la acompaña. Esa es una transmisión del SPR con las radiodifusoras públicas del país, televisión y radio. No, la cadena nacional empezará más tarde, previo al grito. Es a partir de las 9:30 la cadena nacional y hasta la hora del grito. Sí. Buenos días, yo quería preguntar también. Sí, buenos días. La transmisión es una transmisión nacional de las estaciones que forman parte del sistema público de radiodifusión. Estamos hablando de Canal 11, Canal 14, Canal 22, Radio Educación y las 17 estaciones de radio del IMER. Que bueno, pues estarán disponibles para las 500 estaciones públicas del país y las 28 televisoras públicas. Es una transmisión nacional. El encadenamiento se hace de manera voluntaria por parte de los medios públicos y pues ya los medios privados pues determinarán lo que harán cada quien en su cobertura. Desde las 16 horas va a haber una transmisión en enlace hacia el Zócalo con el Festival de Culturas de México, en donde van a verse los bailables, las representaciones de cada uno de los estados y también cápsulas históricas. La transmisión fundamental es de las 21:30 horas hasta las 11:30, que constituirá en una cápsula o una narración, es la narración de los hechos históricos que dieron origen a la independencia de México. Muchos niños ni siquiera saben pues por qué el cura Miguel Hidalgo dio el grito o por qué se festeja el 15 de septiembre. Algunos niños o incluso adultos pues creen que nada más va a ser para ir al Zócalo a ver pirotecnia. Lo que estamos celebrando es la primera gran gesta revolucionaria de la sociedad mexicana, el nacimiento de una nación, y eso se reflejará en un extenso documental que dará pie también al grito ya en los hechos que dará el presidente de la República en el balcón de Palacio. Hay un video, si lo tenemos por ahí. Sí, es muy breve, en donde está estos datos de la transmisión, si lo podemos ver. Por primera vez, todos los medios públicos, coordinados por el SPR, harán una transmisión por radio y televisión de un episodio fundamental de nuestra historia, el Grito de la Independencia. Este 15 de septiembre, a partir de las 16 horas, sigue la transmisión del festival Culturas Vivas de México. Una narración para conocer nuestras raíces, nuestro origen, nuestra fiesta como nación independiente. Y a partir de las 21:30 horas, se transmitirá la ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio Nacional, acto encabezado por el Presidente de la República. Este 15 de septiembre, el SPR y los medios públicos, unidos por las audiencias.
Aquí es importante destacar el trabajo en colaboración también con CEPROPIE. CEPROPIE es quien nos proporcionará la señal a los medios públicos, también a los medios privados, y el trabajo de producción conjunta que se hace entre Canal 11, dirigido por José Antonio Álvarez Lima, el Canal 14, dirigido por Leticia Salas, el Canal 22, dirigido por el cineasta Armando Casas, el Instituto Mexicano de la Radio, dirigido por Aleida Calleja, y Radio Educación, por el maestro Gabriel Sosa Plata. Esta es la primera vez que en conjunto la infraestructura de los medios públicos, los conductores, la narración y el trabajo de edición se va a hacer para la festividad del 15 de septiembre. Sí. Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Quiero preguntar, ¿tendrá algún costo? Supongo, bueno, cada estado participará con una estampa representativa, pero ¿tendrá algún costo toda esta instalación? Y preguntar también si ya se tuvo alguna plática con autoridades eclesiales. Pregunto esto porque cada vez que hay fuegos pirotécnicos, ellos han manifestado que la catedral sufre algún daño. Entonces, si ya se piensa cubrir la catedral en algún momento, porque lo han manifestado varias veces, incluso en conferencia, este tipo de situaciones. Gracias. Sobre el costo, lo que yo puedo comentar es que es la suma de los recursos de los medios públicos. No va a haber un costo extra para el erario. Es precisamente una transmisión pública de los costos que antes se tenían cuando se contrataban a productores independientes o a productores privados, pues es una enorme diferencia. Y sobre el asunto de los fuegos pirotécnicos. Sí, es todo el festival. Sí, las instituciones culturales de los estados ayudan a cubrir parte de estos gastos y la instrucción del presidente fue que entre todas las instituciones del estado nos lográramos hacer un programa que no fuera tan oneroso para el gasto público. En el caso de la Secretaría de Cultura estamos cubriendo pues la parte de la atención a los casi 1,000 artistas que vienen del país aquí en cuanto a su alimentación y su hospedaje, dado que tenemos la posibilidad de tener presencia también en el desfile del 16, que eso también es singular. Entonces, pues estamos hablando de una erogación aproximada de 3 millones de pesos de la Secretaría de Cultura nada más. Y preguntarle también, ¿hay invitados especiales para ambos días? A veces se invita a algún personaje al cuerpo diplomático acreditado en México. Eso sí, efectivamente está conformándose desde la Secretaría de Relaciones Exteriores las personas que estarán presentes en este evento. En cuanto a la presencia de las representaciones estatales, es lo que estamos cubriendo en realidad. Esa es su totalidad y el costo en cuanto al festejo de los pinos estará en un aproximado de 700,000 pesos en total. Toda la inversión. Gracias. Y, presidente, si me permite, para la segunda parte, una segunda pregunta, Guadalupe Vallejo, Notimex. Gracias. Cadena Nacional. Gracias, maestro Villamil. Señor presidente, buenos días. Sobre esta cadena nacional que se transmitirá a través de medios públicos, también contempla la red de radiodifusoras educativas y culturales de los estados. Así es, y es voluntario en el caso de las radiodifusoras culturales, universitarias, estatales de los estados, la incorporación. Estamos calculando alrededor de 500 estaciones públicas del país, de 28 televisoras públicas del país que se pueden sumar a esa transmisión. Se suma de manera voluntaria, no es una cadena obligatoria para todos los medios, es una transmisión unificada para los medios públicos del país. Se pretende tener un alcance del 71% de la cobertura del territorio nacional y sobre todo, y eso es lo importante, se pretende llegar a 3 millones de hogares de mexicanos en Estados Unidos que van a ver
el Festival de Culturas en el Canal 22, en la señal hacia Estados Unidos de Canal 22 y en la señal de Canal 11. Quizás eso es lo más importante. Hay muchos paisanos que están en Estados Unidos y que están muy pendientes siempre de la festividad del 15 de septiembre. Entonces, ese es el tema. Es un asunto de transmisión voluntaria, encadenada en medios públicos, y en el tema de los medios privados, pues será de manera voluntaria. ¿Sí? No lo tiene usted. Buenos días. El costo total del evento no lo tienen. Y el respecto al daño a Catedral también quedó pendiente. Y si en el festejo con el presidente está descartado todos nuestros típicos alimentos, ¿solamente van a tomar agua? No. No, tampoco. El sobre el tema de Catedral que quedó aquí pendiente, la Secretaría de la Defensa ha estado trabajando con el Episcopado y con las autoridades encargadas de la preservación de la catedral, justamente para que no haya un daño de los fuegos pirotécnicos, pero sí es algo que está ha sido visto. Sobre el costo, como ya lo mencionó la secretaria, las instituciones culturales están cubriendo una parte, las de los estados me refiero, en muchos casos, por ejemplo, son universidades quienes están mandando alguna compañía de danza de alguno de los de las universidades públicas estatales y demás. Vamos a transparentar desde luego todos los costos, es dinero público, pero el asunto es que no está haciendo una erogación enorme a partir de una festividad vinculada a números o a artistas de carácter comercial. Lo estamos haciendo con los recursos del Estado y además buscando una coordinación, una incorporación de todos. Para el tema de la recepción, como lo decía, es una recepción muy sencilla. Desde aquí habrá un par de pantallas para poder ver el grito y es unos antojitos y cosas muy nuestras de cómo celebra cualquier familia mexicana el 15 de septiembre. El detalle del menú se lo debo, pero seguramente pronto se lo podremos dar a conocer. Que asistirán, ¿cuál será el total de invitados? Estamos terminando la lista porque por un lado está la Secretaría de Relaciones Exteriores dándonos el número del personal del cuerpo diplomático acreditado en México, no solo de embajadas, también de organismos multilaterales, y estamos trabajando con ellos para cerrar esa lista, más otros invitados del gobierno federal que quisieran asistir, pero estamos hablando de alrededor de 650 invitados aproximadamente. Y en la parada militar el 16, ¿qué tanto está prevista la participación del ejército, sobre todo acostumbrados a ver las aeronaves, todo esto? Claro, no, el ejército y las Fuerzas Armadas organizan el desfile como es tradicional. Ellos son quienes están haciendo este planteamiento, ellos son los encargados de esa parte. Nos hemos estado reuniendo de manera también permanente con ellos, particularmente con el subsecretario Dagoberto, y ellos lo organizan, es igual. ¿Cuáles son las diferencias que también más adelante podríamos presentar? Una, que unos cuadros que generalmente se ponían en la plancha del Zócalo van a ser sustituidos por una gran carpa para que puedan asistir las familias al finalizar el desfile, donde habrá algunas representaciones también de nuestros héroes de las tres transformaciones que ellos están organizando para explicarle a las familias, sobre todo a las niñas y a los niños, sobre su participación. Y lo mismo con las pasadas de aviones y demás. Entonces, esa parte es igual, nada más con los elementos nuevos, la participación de contingentes que representan a las otras transformaciones, la participación de los cuadros alegóricos de los estados y también la participación de aquellos esfuerzos que se hacen en conjunto con la defensa en algunos de los programas. También podemos presentar eso ya muy pronto. Está terminado, de hecho, con la presencia de la defensa y la Marina. Gracias. A ver, entonces abrimos. Sí. Vámonos.
Buenos días, presidente. Hablar del tema de seguridad. Al principio de su administración usted comentó, bueno, soy Antonio López de La Razón, perdón, buenos días. Al principio de su administración usted se comprometió a que en 6 meses habría resultados. El día de ayer en otro tema, en el tema de la carretera de Nogales, mencionó que ya no va a comprometerse con fechas porque a veces pues los resultados no son los que esperan. En esa materia, preguntarle, presidente, el día de ayer asesinaron a 5 personas en una terminal de Cuernavaca. En esa entidad, pues el índice de inseguridad ha aumentado en 35%. Van 231 policías que han sido asesinados, 5 militares. Y precisamente ayer se informa que en Sonora el crimen organizado se está infiltrando a las corporaciones y por ese motivo en 5 municipios van a estar depurándose las policías. Preguntarle, ¿esta depuración se va a hacer en todo el país, por una parte? Y también preguntarle, ¿usted propondría o establecería un nuevo plazo para que los ciudadanos puedan ver resultados en materia de violencia? Bueno, yo trabajo todos los días para cumplir con mi deber, con mi responsabilidad y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Ese es el asunto principal, es lo que más me ocupa. No tengo todos los días acuerdos con gabinetes que no sea el de seguridad. Me reúno con el gabinete de Hacienda y Desarrollo, el gabinete que tiene que ver con la economía, cada 15 días. Me reúno con el gabinete de Bienestar, lo mismo, cada 15 días, lo que tiene que ver con el sector energético, la creación de infraestructura, las obras públicas, lo mismo. En el caso del gabinete de seguridad es diario, es de lunes a viernes, todos los días tratamos el tema. Y estamos tomando decisiones. Ustedes saben cómo iniciamos. No teníamos ni siquiera datos de lo que acontecía diariamente en cuanto a inseguridad y violencia en el país. Se acumulaban cifras, nada más, para darlas a conocer cada 15 días, cada mes. Solo si había un hecho excepcional de violencia, se informaba sobre el caso. Nosotros empezamos definiendo el tener un dato diario de la incidencia delictiva para tomar decisiones. Les puedo decir cuántos homicidios hubieron el día de ayer, precisamente por eso, cuántos delitos se cometen en las últimas 24 horas. Entonces, iniciamos así. También no teníamos elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, solo la Policía Federal, 10,000 elementos. Existe ahora pues un plan a partir de que se creó la Guardia Nacional y se están desplegando elementos por todo el territorio
Por eso creo que vamos a garantizar la tranquilidad, la paz, que vamos a bajar la incidencia delictiva. Es un desafío y estoy acostumbrado, lo dije en el informe, a los retos y vamos a bajar la incidencia delictiva. ¿Establecería un plazo, tal como lo hizo al principio de la administración? Sí, quisiera yo que fuese ya a partir de esta semana. Pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. ¿Cuándo sería posible? ¿Otros 6 meses, presidente? Yo estoy trabajando para lograr la pacificación del país lo más pronto posible. Perfecto. Es una prioridad. Otra pregunta, si me lo permite, presidente. Ayer la presidenta de Morena anuncia que, tal como usted lo recomendó, la dirigencia de ese partido se va a elegir a través de una encuesta. ¿Qué opinión le merece? ¿Está satisfecho con esto? Porque fue una recomendación que usted mismo hizo. Gracias. Pues no quiero opinar porque no sé, no estoy informado, no sé si fue una decisión colegiada de los órganos de dirección de Morena, y ya no quiero intervenir en asuntos de los partidos ni de sindicatos y ser respetuoso de la vida interna de las organizaciones políticas, sindicales y, desde luego, respetuoso de los otros poderes. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano. Presidente, usted ha dicho que no está de acuerdo con empantanarse con los juicios de los expresidentes, pero también respeta la voluntad de los ciudadanos. En una entrevista, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que ya se están investigando las cuentas de los expresidentes, en este caso Enrique Peña Nieto. ¿Cambió algo en este combate a la corrupción y a los expresidentes? ¿Qué piensa de estas investigaciones y, más importante aún, qué datos tiene ya de estas investigaciones, ya que las cuentas son nacionales e internacionales? Y si me permite, presidente, usted dijo la semana pasada que no es grave o que no le preocupa, pero respetuosamente difiero con usted, presidente. Usted es el presidente de todos los mexicanos y, en caso de espionaje, usted, que denunció la semana pasada, debe de ocuparse a todos los mexicanos, debe de ocuparle a usted por ser el primer mandatario de este país. Me quiero referir con en este sentido, presidente, y le quiero preguntar, ¿tiene datos de la cámara que usted encontró en Palacio Nacional, sospecha de espionaje nacional y, más importante aún o peligroso, si se trata de espionaje internacional? Espero su respuesta, presidente. Muchas gracias. Bueno, pues mire, sobre lo primero, lo más importante es no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública. Aquí hablamos sin censura, sin cortapisas, y así son nuestras reuniones y los actos en el gobierno. Tenemos la reunión diaria, hablaba hace un momento del encuentro de todos los días de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Pues hablamos sobre todos los temas, pero no hay nada, vamos a decir, secreto. Eh,
no se esconde nada. Por eso no le damos mucha importancia a estas acciones. Al que se encontró este aparato, si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito, a ver si no está alguien de la ayudantía. Les voy a mostrar el aparatito. Jesús, a ver, ahí en mi escritorio está, tráela. A ver. Vamos a que lo vean, no, pues, a ver si no lo quitaron, pero si no, mañana se los muestro. Pero si está ahí, de una vez ahorita se los muestro. Pero presidente, un aparato que debe ser moderno, porque esa cámara que estaba ahí en Palacio Nacional estaba grabando, estaba funcionando, sí, presidente. Sí. ¿No le preocupa en este sentido? Y lo digo, miren, con todo respeto. Estaba en una de las salas donde asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo, y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas. Sí, en fin, no hay nada que ocultar. Se quedaron en el almanaque. ¿Cree que esa cámara estaba desde el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces? Pues no sabemos. Los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo. ¿No le preocupa? O sea, sí, sacando las imágenes. Presidente, pero la memoria, sí. ¿No le preocupa en este sentido que tenga una cámara? No, y lo que hay que procurar es denunciar que existen estas cosas indebidas. ¿Va a haber una denuncia por parte de su gobierno? No. ¿Y si es espionaje internacional, no le preocupa, presidente? No, porque imagínense, yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo, o sea, y quienes me ayudan, el gobierno, lo mismo, no vamos a distraernos. Tenemos que sentar las bases para la transformación del país, y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije con todo respeto, están derrotados moralmente nuestros adversarios. El presidente Juárez lo decía, es una frase bellísima y clara, contundente. Decía: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Es genial la frase. Cuando se lucha por la justicia, por una causa justa, cuando hay principios, hay ideales, es uno protegido, es un escudo protector. Políticamente se es indestructible cuando se tienen principios, se tienen ideales, cuando se actúa con honestidad, con ética. Si no hay autoridad moral, no hay autoridad política. Entonces, ¿cuántas mentiras se difunden acerca de nuestro gobierno? Y no pasa nada, nada. La gente
está dándonos su confianza y nosotros estamos actuando en consecuencia. Es decir, vamos a corresponder siempre a ese apoyo, a esa confianza. Entonces, no le demos importancia a ese asunto. A ver, pero ¿cuál es la otra pregunta? La primera pregunta que le hice, presidente, sobre las investigaciones que tiene el titular de la… No hemos cambiado. Mire, ¿qué está pasando si ya tiene información sobre esta investigación sobre las cuentas que son nacionales e internacionales de Santiago Nieto para Enrique Peña Nieto? Y precisamente hace unos días salió la Irma Eréndira Sandoval a dar a conocer sobre el caso de la Casa Blanca. ¿Qué opinión tiene, presidente? La postura nuestra es la que he expresado en varias ocasiones. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación a expresidentes. De que no hay ninguna investigación en curso. Lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban tramitando, procesos judiciales, y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren expresidentes, pero eso lo define en este caso la Fiscalía. Nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra expresidentes, solo en el caso de que se lleve a cabo una consulta, eso fue lo que planteé, y que lo soliciten los ciudadanos. Mi postura fue desde el principio el que se actúe pensando hacia adelante, que pongamos un punto final a la noche oscura del neoliberalismo y que pensemos la larga noche, la larga oscuridad del neoliberalismo y que pensemos hacia adelante. Eso fue lo que planteé desde que tomé posesión. Que no es mi fuerte la venganza, que lo que queremos es que haya justicia y que aplicaba lo del punto final para los que se fueron, no para nuestro caso. Que queremos que en el caso nuestro se nos juzgue, que no haya, si cometemos un delito, fueros, que se eliminen los fueros, que se pueda juzgar al presidente en funciones por todos los delitos. Envié una iniciativa con ese propósito al Congreso, voy a seguir demandando de que desaparezcan los fueros, empezando por el fuero del presidente, y que se reforme también el artículo 35 de la Constitución para quitar las trabas, todo eso que hicieron, que fue una farsa, de poner en la Constitución lo de la consulta ciudadana con una serie de candados para que nunca realmente los ciudadanos puedan decidir o llevar a la práctica la democracia participativa. Entonces, queremos que quiten, y ya enviamos una iniciativa con ese propósito, todas esas trabas, y una vez que
se reforme el artículo 35 y que puedan llevarse a cabo estas consultas, si los ciudadanos lo solicitan y quieren que se juzgue a los expresidentes, se garantiza ese derecho. En mi caso, yo, claro, solo contaría un voto, me manifestaría y votaría por el punto final, porque yo no quiero que nos empantanemos. Yo lo que quiero es que pensemos hacia adelante y que limpiemos al país como lo estamos haciendo. Yo ya podría hasta decir que no hay corrupción arriba, tolerada. Ya podría decirlo, pero falta todavía limpiar todo el gobierno. No es fácil, pero ya arriba no hay corrupción, y eso no es poca cosa, porque los negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público llevaban el visto bueno de los presidentes. Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo, como los gobernadores en los estados. Si se hace una obra, ni modo que sea por decisión, la entrega de un contrato del secretario de Obras Públicas, sin que el gobernador haya intervenido. O sea, ya, basta de hipocresía, o sea, de estar engañando. Claro que la responsabilidad la tiene la autoridad más elevada. Miren, este es el aparatito. Mire, a ver ahí. Esta es la cámara. Estaban, creo que haciendo la limpieza. Pero esta es la cámara. ¿No pudieron extraer nada de él? No, no me comentaron. ¿Se hizo alguna revisión a todo Palacio Nacional a partir de encontrar esta cámara? ¿Dónde estaba? En la sala de pues no es de junta, es lo que era el comedor. Allí hemos tenido reuniones con gobernadores, con empresarios. Yo he publicado algunas imágenes sobre este salón. Ahí estaba. Esto es. No, porque no hay paranoia. O sea, ya les dije, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, nada más es porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. ¿Sí? Acuérdense que nosotros hicimos el compromiso y se está cumpliendo. Estoy pendiente de que el gobierno no intervenga teléfonos, que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición: espionaje, ni para periodistas, ni para opositores, para nadie. Entonces, eso se ha garantizado. Esto
pues puede ser de gente de fuera, pero ¿para qué nos metemos en Honduras? Se tenía, me dicen, que sí, ir a sacar la información. No. Tengo el apoyo de la gente. O sea, no pasa nada. ¿Saben que cuando se conoce la historia, el Palacio Nacional tenía antes un gobernador del palacio y cuando era presidente Benito Juárez, no sabe el presidente Juárez, existía lo del gobernador y luego lo mismo con el presidente Lerdo. Cuando muere el presidente Juárez, lo sustituye el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y si mal no recuerdo, el gobernador de Palacio, con Lerdo, no sé si desde antes, era Manuel González, que fue después presidente de México. Y estaba en el grupo opositor que encabezaba Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz contaba con la información que le transmitía Manuel González, que luego fue su compadre, el gobernador del palacio. Entonces, cuando una de las rebeliones de Porfirio, primero fue La Noria y luego Tuxtepec, la conspiración inicia desde el palacio. Y la señal era hablar del estampido del rayo. Y era Manuel González. Pero eso era en otros tiempos. Ahora ya no hay eso. No hay conspiradores. Esto es nada más para el anecdotario. No sé. Pero ya van a ver cuánta investigación va a haber ahora. Cuando van a los expertos, porque esto se puso de moda en los últimos tiempos. Todo mundo espiaba. O sea, no solo el gobierno federal, espiaban gobiernos estatales, espiaban particulares, habían grupos para espiar, para chantajear, para sacar prebendas, provechos personales. Pero, en fin, ahí está. A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre la liberación de Gildardo López Astudillo, principal, señalado como principal responsable del caso Ayotzinapa. Yo sé que es un asunto de la fiscalía propiamente, pero usted se ha comprometido a que va a haber justicia en este caso. Y también ha hablado de los jueces que liberan muchas veces porque hay complicidad. ¿Qué información tiene en este caso? ¿No integró la fiscalía bien en las pruebas o se trata de un caso de presunta complicidad? Gracias. Mañana vamos a informar sobre esto. Quedó
Alejandro Encinas de preparar un informe el día de hoy y mañana se informa sobre esto. Y preguntarle, por otro lado, ayer se dio a conocer que 5 municipios en Sonora van a tener mandos militares. Decía el secretario Durazo que es un programa piloto. ¿Cuánto tiempo le van a dar para que funcione y si se podría extender a nivel nacional? Preguntarle qué información tiene, porque hablaba el propio general secretario de infiltración del crimen en las policías municipales, hasta dónde ha llegado y también si hay en las policías estatales. ¿Cómo va a ser esta depuración de la policía? Gracias. Sí, estamos llegando a acuerdos con los gobernadores, en este caso con la gobernadora de Sonora, para apoyar en la depuración de policías estatales y municipales, desde luego respetuoso de la soberanía de los estados y a solicitud de las autoridades locales. No es un plan que se tenga a nivel nacional. Esto se hizo en Sonora porque lo solicitaron las autoridades locales. Nosotros tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional. El que mucho abarca, poco aprieta. Nosotros no podemos dispersar las acciones. Lo primero es consolidar la operación de la Guardia Nacional. Además, eso es lo que nos corresponde como gobierno federal. Ese es el mandato que tenemos. Entonces, sí hace falta fortalecer, mejorar, profesionalizar las policías estatales, las policías municipales, depurarlas, limpiarlas, pero eso corresponde a autoridades locales. Tenemos que atender primero lo de la Guardia Nacional y estamos haciendo recomendaciones para que se tengan elementos suficientes, porque son muy pocos los policías estatales, municipales en el país. Yo les voy a presentar pronto el avance que llevamos en cuanto a la Guardia Nacional y quiero que se sepa de cuántos policías hay en el país, municipales, estatales, la Policía Federal, para que se advierta que tenemos un faltante, un déficit de elementos. Ayer que estuvimos en Sonora, falta un 40% de policías. Entonces, no se puede avanzar en materia de seguridad si no tenemos todos los elementos que se requieren. Imagínense si se necesitan 100,000 y tenemos 60,000, ¿sí? Pues tenemos que resolver este faltante. Les ponía yo el caso del Estado de México. 18 millones de habitantes y 16,000 policías. O sea, no tenemos presencia. Entonces, estamos hablando con las autoridades locales para que los fondos destinados a seguridad pública se orienten a ese propósito, porque había también la deformación
de comprar equipos, aparatos. Estaban de moda las cámaras, por ejemplo, que sí ayudan mucho, pero todo era la venta de equipos, porque muchos hacían negocio de esa manera, comprando equipos, inclusive equipos que quedaban ahí sin instalarse, inservibles, pero era por la corrupción. Entonces, ahora estamos buscando que el presupuesto se aplique bien, que no haya corrupción y que se actúe con más eficiencia. Pediría también a los gobernadores que hagan esta depuración de policías, porque si sigue infiltrado el crimen, pues creo que no servirán de mucho los esfuerzos a nivel nacional. A todos nos corresponde que se cuide, que no haya contubernio, que no se mezcle, que no haya complicidad de autoridades con la delincuencia. ¿Y cómo quedaría el presupuesto justo para el próximo año? Supongo que usted mismo lo está viendo para seguridad y para Guardia Nacional. Gracias. Sí, va a aumentar el presupuesto para seguridad. Una vez que se entregue el presupuesto al Congreso, lo vamos a presentar aquí con ustedes. Se va a entregar el día 8 de este mes. Muy bien, una más. A ver, Isabel. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera irme de las tostaditas y las camaritas a su corazoncito, porque hoy Raimundo Riva Palacio dice que usted se va a morir, que está muy enfermo del corazón, que no va a terminar el sexenio y que por eso no tiene, no quiere tomar vuelos largos. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, como lo último es que no. Por que eso no toma vuelos largos porque está muy enfermo del corazón y se va a morir muy pronto. Eso es lo que escribe Raimundo. No, estoy al 100. Nada más, estoy muy bien de salud, afortunadamente no tengo problemas de salud. Todo el mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien, tomo mis medicinas conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien, gozo de cabal salud. Y yo creo que no hay que hacerle mucho caso a esas cosas. Es como esto, yo ni debí enseñarlo, pero eso es lo mismo, porque es estar dándole importancia a lo que no es fundamental. O sea, yo mientras viva voy a cumplir con mi responsabilidad y es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida, el que estoy ahora viviendo, porque me permite servir a los demás. Luchar en pos de otros es la aplicación del amor al prójimo, tiene que ver con mis ideales, tiene que ver con mis principios, es responderle a la gente que nos dio su confianza. Yo quiero mucho al pueblo porque a mí me quieren muchos y yo los quiero igual y un poquito más todavía. Entonces, estoy muy comprometido con la gente, yo no voy a fallar,
No es fácil esta tarea. Hay grandes, graves problemas nacionales, pero voy a hacer todo lo que pueda, lo que humanamente pueda, por llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, por sacar adelante al país. Y estoy optimista, vamos bien. Tenemos asuntos pendientes, esto de la inseguridad es un desafío, tenemos que enfrentarlo. Lo demás, ahí va, incluso la economía, considero que va bien, es muy polémico esto del crecimiento, pero hemos contado con suerte, se está fortaleciendo mucho la economía popular, la economía abajo, porque estamos destinando muchos recursos a la gente y esto se complementa felizmente con el incremento de las remesas. Están llegando recursos que mandan nuestros paisanos a sus familiares como nunca. Es que no es poca cosa que envíen 3,000 millones de dólares al mes, que va directo a la gente, ¿sí?, a las familias. Esto ha ayudado mucho a que la gente tenga dinero para lo básico, para la alimentación, todo esto se complementa con su trabajo, porque eso es muy trabajador nuestro pueblo, todo lo que siembran para su autoconsumo, cómo se buscan la vida, cómo pueden, en las artesanías, con todo el trabajo que llevan a cabo. Entonces, esa parte va bien, lo que tiene que ver con la economía familiar, la economía popular, lo que tiene que ver con la comida en la mesa, el que tengan para lo indispensable, eso está bien, esa es la economía real. La otra es la macroeconomía, sí es importante, pero son indicadores que muchas veces no reflejan lo que realmente está sucediendo, el Producto Interno Bruto, el que haya crecimiento, ¿sí?, que puede significar crear riqueza, pero no necesariamente que esa riqueza se distribuya. Y lo otro que también nos está ayudando es que está llegando inversión extranjera, como nunca. En estos 6 meses fue récord la llegada de inversión extranjera a México, récord histórico, solo 18,000 millones de dólares en 6 meses, solo un año por la venta de la Modelo, de la cervecera, que el dinero ese ni llegó, ¿sí?, que fue por ese hecho que estuvo arriba de estos 6 meses. Está creciendo el comercio exterior, esto nos ayuda. Por primera vez, el salario promedio de los inscritos en el Seguro Social está arriba, el más alto de la historia. Entonces, vamos bien. El tema a resolver, la asignatura pendiente, es seguridad. Es seguridad. Y en eso estamos.
Todo lo demás va caminando y pues decirle a Raimundo que estoy bien de salud, que no se preocupe, que yo sé que que no quiere él porque él no es mala persona. Lo que pasa que periodísticamente pues vamos a decir es nota, ¿no? Y lo que sí tiene Raimundo y algunos otros, lo digo de manera respetuosa, con cariño, es que vuelan mucho. ¿Cómo se dice en el periodismo? ¿Ah? Vuelan. Una más. Pues hay que dejar los espacios vacíos o hay que ocuparlos. Michoacán, usted lo recordará, es el estado en donde hubo pues un atentado terrible, un atentado terrorista. Sí, pero no hay que estar recordando eso. Hay que pensar que todos debemos de ayudar para conseguir la paz. Tiene que haber esta campaña de convocar a todos a la paz, a la no violencia, sí, que se escuche bien, que se escuche lejos, no a la violencia, sí a la paz y a la tranquilidad. ¿Va a haber despliegue de Guardia Nacional en este municipio de manera especial? Vamos a valorarlo, tenemos la obligación de garantizar la paz en todos lados. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nada más decirles que el jueves por la tarde, porque aprovecho para que lo sepan, los deportistas paralímpicos que hicieron una labor extraordinaria, van a tener también un apoyo como los deportistas que nos representaron en los Panamericanos, ellos también que fueron a estos Panamericanos, los Paralímpicos o para Panamericanos, van a tener un apoyo. Va a ser muy interesante porque ¿se acuerdan ustedes de los decomisos? No es la palabra correcta, el decomiso es incautación, sí, porque de acuerdo a la Constitución están prohibidos las confiscaciones están prohibidas, sí, son aseguramientos de lo que era antes la Procuraduría, la Fiscalía ahora, de los numerarios de dólares, bueno, que están en ministerios públicos, sí, esos numerarios. Y entonces se está haciendo ahora una colecta de todos esos numerarios, de todos esos dólares, y por decisión de la Fiscalía, quieren entregar al Instituto para devolverle al pueblo lo robado estos recursos y que estos recursos ahora se utilicen para apoyar a los paralímpicos. O sea, esto va a ser el jueves por la tarde. Invitarlos para que estén aquí con nosotros. Muy bien.